El bon moment que viu el Terrassa Futbol Club es deu a diferents factors. Ha costat, però finalment, la filosofia de joc de Cristian García, buscant controlar el partit en base a la possessió de la pilota, s'ha assimilat per tota la plantilla. L'equip, a més, adapta el seu estil al rival que té davant. És molt més competitiu, surti qui surti a l'11 titular, i això l'ha permès fer-se més fort en defensa i perillós en atac. És en aquesta última faceta on el Terrassa ha evolucionat, millorant la seva estadística de cara a porteria. Amb 29 gols, els mateixos que tenen l'Hospitalet i el Prat, tercer i cinquè classificat, el Terrassa té el segon millor atac del grup. Raúl Torres encapçala aquest rànquing. Amb 7 gols és el pitxitxi de l'equip, empatant amb 5 jugadors més al capdavant de la categoria. El davanter creu que el seu mèrit és més col·lectiu i no pas individual. A cualquiera le gusta estar ahí y meter goles y estar siempre ahí. Pero bueno, ya te digo que nunca me he considerado un jugador que sea yo el que tenga que meter los goles. Siempre he sido yo el que los tiene que dar, pero bueno, este año me estoy encontrando con gol. Cuando llego, si tengo la oportunidad, la meto, pues voy a seguir así. Sí, al final esto es colectivo y al final sí que es verdad que nosotros somos los que estamos haciendo los goles, pero bueno, eso es un esfuerzo que viene detrás y cuando te llegan los balones con más claridad y tienes más opciones, pues siempre es más fácil, pero pues sí que es verdad que tenemos jugadores muy desequilibrantes que al final te lo ponen más fácil. Raúl Torres espera mullar de nou aquest diumenge i seguir endavant amb el seu gran objectiu. Para mí el objetivo principal desde que firmé el año pasado, el objetivo es subir al Terrassa a segunda B. Y yo creo que mi objetivo personal es ese, colectivo también es lo que queremos, pero bueno, sabemos que hay una liga muy competente este año porque es de las más fuertes desde hace muchos años, pero vamos a estar ahí peleando seguro. ¡Vamos, vamos, cachorro!